Hemos podido probar el nuevo móvil de Oppo, un telefonazo que estamos con muchas ganas de probar y analizar porque vas a ver qué trae. Bueno, el nombre, que ya lo sabréis por el título del vídeo de la miniatura. El nuevo Oppo Find X5 y X5 Pro. Ambos, por supuesto, llevan el apellido 5G, pero personalmente pienso que en esta gama de teléfonos ya que lleve el apellido 5G no es lo raro. Lo raro sería ya que se llamaran los modelos 4G. En definitiva, primeras impresiones del Find X5 Pro y X5. ¿Qué nos han parecido? ¿Nos han gustado? ¿Qué lleva este teléfono que ya os aviso tiene muy buena pinta? Como los procesadores, que no han escatimado otra vez y eso se ve en el precio y alguna que otra sorpresa. Vamos a ver qué nos han parecido estos X5 y X5 Pro. Muy buenas, mi nombre es Mario Merinowski y a mí ya me conocéis de otros vídeos aquí en el canal de Urban Tecno. Si no es así, podéis seguirme en mis redes sociales como @Merinowski, menos por la calle. Y dicho esto, Merino, ¿qué te han parecido que te has estado probando? Sí, los he estado probando, el X5 y el X5 Pro. Si os parece, antes de nada, ya os aviso, estos dos teléfonos se diferencian por muy poquitas cosas que las vamos a ver. Si os parece, vamos a ver primero qué es lo que tienen en común estos teléfonos, las mismas especificaciones. Sistema operativo Android 12 con color es 12.1, 5G, Wi-Fi 6 y NFC. Cuatro cámaras que, si os parece, las vemos en más profundidad en el apartado fotográfico. Y es que además traen una sorpresa, es que están fabricadas en colaboración con Hasselblad, aunque bueno, solamente sea en el apartado de la aplicación, en el software, que básicamente lo que hará será descargar el chip principal, la CPU, para que fluya más rápido y mejor el teléfono. Por supuesto, carga rápida Superbook de 80 vatios y alguna que otra cosita más. Pero entonces, ¿en qué se diferencian estos teléfonos como para que haya una diferencia de 200 euros entre el X5 y el Oppo Find X5 Pro? Amigo, pues en el chip, en la CPU, en el cerebro del teléfono, además de otros aspectos bastante importantes. El X5 Pro lleva un Snapdragon 8 Gen 1 y el que llamaríamos normal, entre comillas, porque también es un teléfono bastante potente, lleva un Snapdragon 888, el X5. La configuración inicial cambia también entre 12 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento y 8 GB y 256 de almacenamiento respectivamente. La pantalla también sufre algún pequeño cambio. El X5 Pro tiene un panel de 6,7 pulgadas y el X5 un panel de 6,55 pulgadas. Ambos son AMOLED, ambos 120 Hz y 10 bits. Las baterías también cambian. El X5 Pro 5000 mAh y el X5 4800. Y por último, los colores y los materiales, que los vamos a ver ahora en el apartado de diseño. Bueno, como veis, estas son las especificaciones técnicas de ambos teléfonos y vemos pequeñas diferencias de memoria RAM, de chip, que justifican esos 200 euros de diferencia entre el X5 y el X5 Pro. ¿Y qué nos ha parecido, Mario? ¿Qué te han parecido estos X5 y X5 Pro, que los he estado probando durante un ratito en la presentación junto a mis compañeros de tecnología? Pues bueno, te lo voy a contar. Vamos a empezar hablando del diseño y aquí es que prácticamente son iguales a los X3 Pro. Teléfonos bastante bien pulidos, o esa es la sensación en mano, con unos cantos redondeados que a priori son bastante cómodos. Un panel bastante bien aprovechado a pesar de tener algo de barbilla en la parte inferior. El hueco de la cámara en la parte superior izquierda en forma de agujero en pantalla. Esto puede que sea incómodo, como hemos visto en otros teléfonos USB tipo C. Y dependiendo de si es el X5 o el X5 Pro, pues trasera de vidrio y metal o de cerámica y metal respectivamente. Y en la parte trasera también contamos con ese módulo, no módulo, de tres cámaras con algo de forma de curva, ¿no? Con forma de cráter. Queda bastante bonito, la verdad, y es que esa es la esencia de los Oppo Find X, como hemos visto en generaciones anteriores. De las cámaras hablaremos luego. También hay que decir que son teléfonos algo pesados, 198 gramos y 216 gramos el X5 y el X5 Pro, pero que en manos se sienten robustos, que en manos se sienten bien. Tengo muchas ganas de probarlos en review para poder analizarlos y ver qué tal se usan estos teléfonos. En las pantallas, como hemos dicho, sí que tenemos un cambio entre el X5 y el X5 Pro. El X5 tiene un panel LTPS AMOLED de 120 Hz y Full HD Plus de 6,55 pulgadas. Un buen panel. Pero es que el Pro, que es un poquito más grande de tamaño también y de panel, tiene LTPO AMOLED. Esta diferencia básicamente es por los materiales utilizados, que hacen que la pantalla consuma menos energía. Pero vamos, probablemente ni nos demos cuenta en el día a día. Acompañan, por supuesto, 120 Hz y una resolución WQHD Plus en 6,7 pulgadas. Una señora pantalla de 10 bits que harán que el contenido HDR probablemente sea una locura verlo.
se ven unas pantallas bastante potentes, la verdad, con 120 Hz, que bueno, yo ya en una gama de teléfonos de este calibre no espero menos. Yo estoy convencido de que nos va a gustar mucho las pantallas de estos Oppo Find X5 y X5 Pro. Por cierto, si no estás suscrito, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo del canal. Primeras impresiones, análisis, trucos, tips. En serio, tenemos vídeos todos los días, así que activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Prometemos no saturarte a notificaciones. En cuanto a software y rendimiento, pues contamos con Snapdragon 888 para el X5 y Snapdragon 8 Gen 1 para el X5 Pro, los dos mejores chips de Qualcomm. El X5 parte de 8 GB y 256 GB de almacenamiento. Nada mal, pero es que el X5 Pro parte de 12 GB y 256 de almacenamiento. Dos teléfonos con estas características y aún no te he contado lo mejor. En nuestras manos hemos sentido teléfonos increíbles que no parecían costarle absolutamente nada. Ya os digo que ha habido poquito tiempo, pero estoy casi seguro que ni van a temblar. Ambos llevan Wi-Fi 6, NFC y ColorOS 12.1 en Android 12, 5G y el 5G, que no se me olvide. Y lo importante de este apartado enlaza con el siguiente, con el de las cámaras. Mari Silicon X, un chip de 6 nanómetros que viene pensado para ayudar o reforzar el apartado de fotografía y vídeo. Lo que hará será liberar de carga al chip principal de la CPU. Esto en la review vamos a tener que verlo porque va a tener que notarse bastante la diferencia a la hora de postprocesar imágenes, colores o luces. En definitiva, Mari Silicon X lo que hará es eliminar cuellos de botella que se puedan formar a la hora de, no sé, tomar ráfagas, grabar vídeo 4K, etc. Y ahora sí, vamos con las cámaras de estos teléfonos. Contamos con unas cámaras prácticamente iguales en ambos modelos, con una distribución trasera de 50 megapíxeles gran angular, 50 megapíxeles ultra gran angular, telefoto de 13 megapíxeles por 2 y una delantera de 32 megapíxeles. No hemos podido ver a fondo estas cámaras, pero lo interesante aquí va a ser cómo Mari Silicon X va a gestionar todo este trabajo que le demos a la app de cámara. Que hablando de la app de cámara, estos Oppo Find X5 colaboran con la prestigiosa marca de fotografía Hasselblad, al menos en el software, teniendo una aplicación de cámara con un diseño inspirado en la marca Hasselblad, como el típico botón naranja. Las cámaras, las fotos y los vídeos, ya os digo que va a ser una de las primeras cosas que pruebe para ver si se siente de verdad ese chip Mari Silicon X. Y en la presentación también nos enseñaron cómo, por ejemplo, el vídeo 4K es capaz de captar mejor la realidad incluso en condiciones de poca iluminación. Allí, la verdad, yo no lo pude apreciar mucho, pero lo probaré sin duda en la review y veremos pruebas entre uno y otro. En la presentación también nos aclararon que el sonido iba a jugar un papel muy importante, en el que habían estado desarrollando una patente junto a Dolby, que a la hora de hacer este vídeo no sabemos aún su nombre, pero será un punto a tener en cuenta a la hora de hacer la review. Y de batería, pues bueno, no hemos podido hablar mucho, pero hacemos un repaso. El X5 Pro tiene una batería de 5000 mAh, el X5 de 4800 mAh y ambos tienen carga rápida de 80 vatios SuperVOOC. Para concluir, que no se me olvide, ambos teléfonos traen cargador en la caja. ¿Queréis saber los precios? El X5 parte de 999 € y el X5 Pro de 1.299 €. Ojo, son precios de teléfonos de gama súper alta que vienen a competir. Una cosa está clara, probablemente lleven los mejores componentes del mercado estos teléfonos. Y siempre hemos escuchado que Oppo podría hacerle la competencia a alguna que otra marca bastante cara. Esta es su oportunidad de demostrarlo y como primera impresión de presentación, no pinta nada pero que nada mal. Tendremos que esperar a la review. ¿Qué os ha parecido? Dejadlo en comentarios que nosotros siempre os leemos. Dale like si te ha gustado el vídeo. Comparte el vídeo que es la mejor forma de ayudarnos que tenéis. Y suscribirse si no lo estáis. Yo os dejo por aquí un vídeo súper interesante y nosotros nos vemos en otra ocasión. Un saludo.